postre. Que conste que el presidente López Obrador se resistía a abrir su cuenta de TikTok. De hecho, tendrá más o menos un año con ella, ¿no? Porque él decía, no vale la pena, son videos muy cortos y como yo me extiendo, no hablo de corrido, pues no se va a entender. Y bueno, pues ha tenido un gran impacto en lo que ahí se difunde por parte de su red oficial, de su cuenta oficial. Y en el caso del Grito, su último, como presidente de México, ya tiene 28 millones de reproducciones y contando. Presume López Obrador, es más de lo que tiene de visitas Reforma, el diario Reforma, en 6 meses, para darse una idea. Y esto también nos refleja la magnitud de la importancia de una red como TikTok frente a X. Por ejemplo, que X está más circunscrita a un círculo rojo y en TikTok pues hay más gente y les gustó mucho a quienes compartieron este video, sin duda, este último grito, y el presidente lo presumió. Ahora con el grito, un fenómeno. La mañana del 16, Jesse, que me ayuda con los videos pequeños, subió al TikTok un fragmento. ¿Por qué no lo pones? Del grito, un fragmento. ¿Saben cuántos han visto el fragmento? 25 millones de personas. Es todo lo que publica el Reforma en 6 meses. Digo, no es para presumir, no. Pero es el México que no quieren ver nuestros adversarios y los intelectuales orgánicos o corruptos, alcahuetes del régimen de corrupción. No quieren ver esa realidad. Les falta serenidad, objetividad.